Mira, qué bonito. Con vuelta. Vuelta a la vida. Una más. Pero 720 grados, güey. Mira. Parecías niño, así bailan los niños en las fiestas, ¿eh? Así. Ah, ya, hijo. ¿Y el tío borracho cómo baila? Mi querido Arbolaigas, tetitas de aguacate. Hoy es jueves ya. Mi querido cachetón. Así es. ¿Cómo has estado? Bien. Ayer, sí, bien. Sí, ha estado trabajando mucho, mi querido Arbolaigas. Un aplauso largo que va. Venga. Pellizcando el cheque ha estado, la verdad. Poema a tu trabajo. Pellizcada. De los trabajos mejores del mundo es porque me la paso riéndome y nunca me cambio mis calzones. Con el Diablito y las Diablitas y el Chan y el Armandito y el Mao y también el Ricardo y el... ¡Bravo! ¡Qué bonito! Sí, es divertido, ¿no? ¡Somos hombres o payasos! ¡Payasos, Diablito! ¿De dónde venimos? ¡Del mono! ¿Del mono de quién? ¡De mi mamá, Diablito! Ahí está, fíjate, mi mamá. También ni caderas tiene. Espérate, ya se ha cuidado, mi querido Arbolaigas. Poema a tus párpados de cuando salga el ojo. Venga, Juanichi. Unas bolsitas que nunca se sabe por qué salen más que por la edad y por algunos excesos. Cheri. Algún color también del color muy morado. Y aunque a veces verdes y como Raúl Orbañanos también. Parece cómic japonés. Es una lonja de un ojo, este árbol. O sea, sí. Están saliendo lonjas en los ojos. O papada en el ojo. ¿Eh? Es una papadita en el ojo. Tu papada en el ojo, hasta naciendo. El ojo. A ver, voltea a la derecha. Ahora sí que la niña de los ojos tiene papadón. Ándale. Fíjate. No, eso no pegó, ¿verdad? No, pero nada. Sí, nada. Se fue en silencio. Así es. Fíjate que boté el Diablito. Se ha hecho a la tarea. ¿Está bien dicho? Sí. Cuando quiero hablar bien, no puedo. Si empiezo a decir, aiga, dijiste Snyder. Aiga, Snyder. Bueno, fíjense que nos dimos a la tarea en Motel Diablito de no nada más ser un programa de que es puro relajo. ¿No? Chistosos. Que somos los chistosos. No, o sea, aquí también queremos informar a la juventud y por eso hemos creado esta nueva propuesta. Retomado, ya la habíamos tenido en aquella vieja etapa. Entonces ya la habíamos tenido, que era el debate entre amigos. La vez pasada se habló, si no me equivoco, del aborto. El aborto. ¿No? Que ya es legal y que bueno, pues también eso hay que informarlo. El día de hoy tenemos debate entre amigos, tenemos invitado a Alejandro Markovich. Así es, ajá. Y bueno, un panel de expertos. Delicioso, un panel suculento. Sí, intelectuales. De intelectuales, ¿no? Entrevistas a tu hermanito. Un aplauso. Soy al maestro Armando Manzanero. Yo, David. Venga. Pase, por favor, maestro. Impresionante. Yo imitando a los artistas cómo cantan, ¿verdad? Pero me gusta cómo canta su música de ellos. ¡De ellos! Su música de ellos. Mi querido Armandito, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú, Davidito? Gracias a Dios. ¿En qué te veniste, estando aquí en tu programa. Programa, sí. ¿En qué te veniste, Armandito? Que me vine... en los camarógrafos. Porque se están peinando, Diablito. Para que se peina. Porque te veniste con ellos, sí, ¿no? Sí. Exacto. De caballito. A ver si se puede llegar a ver bien la pluma de Armandito. Es que y ese soy yo. Sí, hay plumas de Armandito. No se va a ver bien. Con Solórzano. Pero es que tiene su carita, miren. Sí. Ahí estoy yo, aparezco yo en la pluma, mira, ¿eh? ¡En la pluma! Ahí se ve la carita de Armandito, miren. Ahí está. Impresionante tu pluma con tu marca, Armandito. Ya después viene la ropa interior. Ya viene la ropa interior. ¿Qué viene después con tu marca? El parque de diversiones. Sí. Así es mi manera de vestirme para cuando vengo aquí a tu programa, Diablito. Bien, bravo. Les traigo una canción. Adelante, maestro. Es todo suyo el escenario. Todo mío, ¿verdad? Sí. Todo suyo. Y con todo el público también, ¿verdad? Ay, sí, ya. Sí. Ok.
Ah, una de, ¿qué les parece? Una de Pex Mob, ¿verdad? Sí, sí. Pex Mob. ¿De Depeche Mode? ¿En serio? Echa espacio. Sobre chalo. Sobre chalo. Guía donde. Sobre donde. Yero bo, yero bo. Ahora es chalo. Se mixan. ¿Comencemos? Oh, no. Echa espacio. Here's a special important message. 52MX está en internet. Okay. Entra a 52MX.tv. Puedes hacer cuatro cosas: descargar programas, decirnos lo que piensas, recibir noticias de nuestra programación, suscribirte a los podcasts, interactúa, conócenos y venos cuando quieras. Okay. Por 52MX.tv. Right. En línea. Enjoy it. Nosotros lo dijimos, lo prometido es deuda. El Motel Diablito va también a informar a la juventud. Servicio a la comunidad. Sí. Al servicio a la comunidad. Por eso hemos traído un panel de expertos. Este programa que, esta sección que parece del 11, podría ser premio Pulitzer. Semis. Sobre todo por la cantidad de expertos en la materia que tenemos, que es impresionante. Yes.